Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Vamos a ponernos en la presencia de aquel que nos ha dado la vida. Y lo hacemos invocando su nombre. Decimos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús que viene para salvarnos esté siempre con ustedes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Voltea con quien está a un lado y dile, bienvenido a misa. Qué bueno. Dichosos los ojos que te miran y las orejas que te oyen. Vamos a disponernos, hermanos, hermanas, familia, a participar de este gran banquete en este día del Señor y dentro de este ambiente de oración que hemos iniciado desde este pasado viernes con el camino en nuestra novena hacia la fiesta de Guadalupe. Nos acercamos al altar del Señor invocando su misericordia, pidiéndole perdón de todos nuestros pecados, de nuestras faltas de omisión, de todas esas cosas buenas que podemos hacer y no las hacemos. Cerramos un momento nuestros ojos y desde nuestro corazón le pedimos perdón al Señor. Al Señor que nos bendice con su gracia, que nos espera con los brazos abiertos, le decimos, yo confieso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Y el Señor, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y un día nos lleve con Él a la vida eterna. A ofrecer esta Eucaristía por las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes. Les invito a que traigamos a nuestra mente, a nuestro corazón, una intención por la que quieras ofrecer esta Eucaristía, este momento de oración. Un momento de silencio, se la presentamos al Señor. Todos aquellos que nos han pedido una oración, por aquellos que están en los hospitales, por aquellos que están pasando por situaciones difíciles, por lo que hay en el corazón de cada uno de ustedes. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso,
Haz que ninguna ocupación terrena sirva de obstáculo a quienes van presurosos al encuentro de tu Hijo. Antes bien, que el aprendizaje de la sabiduría celestial nos lleve a gozar de su presencia. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de sentarse, vamos a escuchar con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Baruc. Jerusalén, despójate de tus vestidos de luto y aflicción, y vístete para siempre con el esplendor de la gloria que Dios te da. Envuélvete en el manto de la justicia de Dios y adorna tu cabeza con la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu grandeza a cuantos viven bajo el cielo. Dios te dará un nombre para siempre, paz en la justicia y gloria en la piedad. Ponte de pie, Jerusalén, sube a la altura, levanta los ojos y contempla a tus hijos, reunidos de oriente y de occidente, a la voz del Espíritu, gozosos porque Dios se acordó de ellos. Salieron a pie, llevados por los enemigos, pero Dios te los devuelve llenos de gloria, como príncipes reales. Dios ha ordenado que se abajen todas las montañas y todas las colinas, que se rellenen todos los valles hasta aplanar la tierra, para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Los bosques y los árboles fragantes le darán sombra por orden de Dios, porque el Señor guiará a Israel en medio de la alegría y a la luz de su gloria, escoltándolo con su misericordia y su justicia. Palabra de Dios. Thank you.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, cada vez que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a mi Dios, y siempre que pido por ustedes, lo hago con gran alegría, porque han colaborado conmigo en la causa del Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de que aquel que comenzó en ustedes esta obra irá perfeccionando siempre hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Dios es testigo de cuánto los amó a todos ustedes con el amor entrañable con que nos ama Cristo Jesús. Y esta es mi oración por ustedes, que su amor siga creciendo más y más y se traduzca en un mayor conocimiento y sensibilidad espiritual. Así podrán escoger siempre lo mejor y llegarán limpios e irreprochables al día de la venida de Cristo, llenos de los frutos de la justicia que nos viene de Cristo Jesús para la gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En el año 15 del reinado del César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de las regiones de Iturea y Traconítide, y Lisanias, tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados. Como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías: ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada. Lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados. Y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Espíritu Santo, fuente de luz. Quisiera que levantaran la mano los que son felices. Según sea tu felicidad, levántala, ¿verdad? Si es, algunos le hacen así aquí nomás por abajo, ¿verdad? Muy bien, gracias. Hoy, en este segundo domingo de Adviento, vamos viviendo este camino espiritual a la fiesta de Guadalupe y al nacimiento de Jesucristo. Y hemos empezado este viernes nuestra jornada de oración con un tema relacionado con la esperanza. Y el día de hoy es el urgente contagio, no del COVID, el urgente contagio de la esperanza. Y esta misa la ofrecemos por nuestra familia de origen, por aquellos que están en nuestros países de origen. Por ellos va ofrecida esta Eucaristía. ¿Y por qué les hago la pregunta si eres feliz? Porque la palabra de Dios en esta dinámica y en este camino, el día de hoy en la primera lectura, decía el profeta: despójate de esa vestidura de depresión, de desánimo, de tristeza, ya quítate esas garras. Dijo el otro: oye, tú andas como el tigre. ¿Cómo? Pues con las mismas garras, ¿verdad? Andamos con esas garras de aflicción, de tristeza, de desánimo. Hoy el profeta nos invita a cambiarnos de ropa, a cambiar nuestro atuendo. Y esta palabra de Dios, yo quisiera que hiciéramos este ejercicio con este poema que escuchamos, que está unido al Evangelio y que hace referencia a preparar el camino. Yo que vengo de una parroquia rural y que el camino está bien feo y pura terracería y arroyos y todo, entiendo lo que dice lo que decía la palabra de Dios hoy. Porque cuando el rey, cuando el tetrarca, cuando la autoridad iba a visitar ese lugar, pues no podía llegar entre los baches ni entre las piedras. Y en aquel tiempo no había los Racer, ¿verdad? Y esos carros de hoy. Entonces tenían que prepararle el camino. Y metían las máquinas, los azadones, quitaban las piedras, rellenaban los pozos, desbajaban las colinas, preparaban para que el rey no se mareara, ¿verdad? Porque después, entre tanta curva, pues llegaba ya bien destanteado. Entonces se preparaba el camino para que llegara el rey. Por eso el Evangelio de hoy es ese grito. Échale una manita a ese camino. Preparen el camino. ¿Por qué? ¿Quién viene? Viene Jesús. ¿Cuál es la finalidad de la novena? ¿Cuál es la finalidad de Santa María de Guadalupe? ¿Cuál es la finalidad de la Virgen? Llevarnos a Jesús. El primer milagro que Jesús hace, lo hace porque dice María: hagan lo que Él les diga. No dice María: vénganse conmigo, yo aquí los voy a... No, María nos lleva al Salvador. María nos lleva a Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir este poema en nuestra vida? ¿Qué quiere decir en esto que hoy nos llega? Me acuerdo de una amiga que en su casa tenía dos perrotes, y esos perros eran unos Rottweiler. Entonces esos Rottweiler, llegaba una mensajería, llegaba un correo, y pues los perros lo agarraban y lo destrozaban. Total, a esta muchacha nunca le llegaba nada.
porque los perros todo lo destrozaban. Y hasta últimamente jugaban con las llantas de los carros y le ponchaban las llantas, de lo bravo que eran. Entonces la gente le dejaba algo, pero ella no se enteraba, porque tenía unos perros bien bravos que todos los destrozaban. A veces la palabra de Dios, el mensaje que Cristo nos quiere dar, no llega a nuestra vida, porque tenemos también unos perros, porque tenemos también unas fieras que lo destrozan y que no nos permiten recibirlo. Decía el Evangelio de hoy y dice la palabra de Dios, ese profeta que anuncia un mensaje de salvación. Yo estoy seguro que en tu casa has tenido también un profeta. Estoy seguro que muchas veces tu vida ha sido un profeta. Estoy seguro que tú has también transmitido ese mensaje de salvación. ¿Y qué quiere decir enderezar el camino? ¿Qué quiere decir preparar nuestra vida? Todos esos pozos, todos esos arroyos, hay que rellenarlos. ¿Cuáles son esos arroyos en nuestra vida? Cuando tenemos nuestra autoestima baja, cuando digo es que yo no sirvo para nada, es que yo no puedo, es que todos me tienen lástima, es que ay pobrecita, ay pobrecito, esos son esos baches que hoy el Señor Jesús nos dice, hay que rellenar esas realidades, hay que emparejarlas. Y también no está, hay más de alguno, de alguna, que son como la leche bronca, ¿verdad? Esa que la pones en la estufa y rápido empieza a hervir y se le levanta la espuma, y se le levanta la espuma, ¿verdad? Hay unos que parecen globos y que los van inflando y que los van inflando y que se van inflando. ¿De qué se van inflando? De orgullo, de soberbia, pedantes, altaneros, y parecen globos, pero se les olvida que son globos en medio de muchos alfileres y de pronto se revientan, ¿verdad? Dice una canción allá por aquellos lugares del rancho, que cuando sube se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice hoy la palabra de Dios. Bájale, y no bájale dos rayitas, bájale esos barrancos. Hay que destruir esos barrancos que se van haciendo en tu vida, que se van haciendo en nuestros corazones, esas murallas, esos muros, esas cercas que nos separan, pero que las vamos construyendo nosotros. ¿Y qué quiere decir endereza el camino? Endereza el camino es decir, no pierdas el enfoque, no pierdas la meta. Gracias a Dios en el celular traemos el Google Maps, ¿verdad? Y le picas ahí, ¿a dónde voy? Ya le pones ahí y te ayuda a llegar a la ubicación deseada. Bueno, pues ese es Dios. Ese es su Espíritu Santo. Ese es el Señor que nos quiere ayudar a llegar a la meta. Dicen en el rancho, ¿pa' qué brincas estando el suelo tan parejo? ¿Verdad? Tantas curvas, tantas desviaciones, y que a veces nos perdemos. Estamos en un país muy próspero económicamente, pero también con otras muchas realidades, que si no tenemos clara la meta, nuestra vida se evapora. Nuestra vida se vacía, nos llenamos de cosas y nos vaciamos de amor, de valores. Hoy la palabra de Dios nos dice, no pierdas el enfoque, no pierdas el enfoque. ¿Qué nos quita, qué nos impide ser felices?
cuando no nos sanamos, cuando no nos dejamos sanar. Allá en el rancho donde yo, por allá donde ando, muy lejos de aquí, muy cerca de allá, había una pareja donde el esposo le fue infiel a la señora y la señora lo descubrió. ¿Y qué creen que hizo? Agarró un cuchillo y la señora se cortó sus venas, ¿verdad? Porque le dolió mucho el engaño de su marido. Pues yo hubiera agarrado un mecate y lo hubiera agarrado a chirrionazos, ¿verdad? Pero no dañarse a sí misma, porque dijo, entonces ya qué va a ser de mi vida sin este peladito, ¿verdad? Seguramente bueno para nada. Pero bueno, como a veces está dañada la persona que nosotros mismos nos vamos dañando más y que no permitimos empezar un proceso de curación, un proceso de sanación, un proceso de restauración. Y eso es lo que quiere el Señor hacer en nuestra vida. Enderecen el camino, rellena el camino, baja esos barrancos, quítale tanta curva, no pierdas el enfoque, no pierdas la meta. Por eso decía ahorita, ¿quién es feliz? Y si eres infeliz, y si eres desgraciado, porque lo contrario a la gracia es la desgracia. Y Dios no nos quiere desgraciados. Dios no nos quiere infelices. Por eso dice el profeta el día de hoy, quítate esas vestiduras y ponte la diadema real que Dios te quiere regalar. Revístete del júbilo del Señor. Por eso decía el Salmo, los que cosechan con lágrimas, al ir iban llorando, cargando la semilla. ¿Cuesta? Claro que cuesta. En medio de una sociedad donde te dicen, tú flojito y cooperando, tú déjate llevar. Claro, caminar contracorriente es difícil. Es difícil, es fácil caer en muchas situaciones y muchas realidades. Ando muy estresado, me fumo un cigarrito de marihuana. Le decía una persona a un obispo, pues es que pruébelo para que sepa lo que se siente. Y le hacía el obispo, y le decía al muchacho, ¿qué siente? Nada. A ver, dele otro. ¿Qué siente? Nada. ¿Cómo que nada? A ver, dele otro. ¿Qué siente? Decía, no siento patitas, no siento manitas, no siento nada, ¿verdad? Entonces, empiezas por esa situación, porque ando estresado, porque ando cansado. Pero me ha tocado otras situaciones también muy tristes, donde la persona termina mal de su cerebro, donde casi casi tienes que amarrarlo porque ya no sabe quién es, porque ya no sabe para qué vivir, porque ya no sabe por qué vivir. Hoy el mensaje de Cristo con esta esperanza es una bendición y una fortaleza para nuestra vida. ¿Eres feliz? ¿No eres feliz? ¿Qué tenemos que hacer? Hoy la palabra de Dios nos lo presenta. Escuchar esos profetas que Dios sigue mandando a nuestra vida, como lo fue Juan el Bautista, y que seguramente en tu vida y en la vida de cada uno de nosotros hemos tenido una persona, un profeta, ustedes en medio de un camino, en medio de una situación, en medio de un proceso, su trabajo, su esfuerzo, su vida, su día a día, ustedes se convierten en esos profetas. Ustedes son profetas de la esperanza. Tu vida, tu trabajo, tu tenacidad, el no perder la meta. Eres profeta para tu familia, eres profeta para quienes formamos esta comunidad. Le damos gracias al Señor por su amor, por su bondad, y que le pedimos al Señor que nos ayude a emprender este camino.
Si nos falta ser plenos, si nos falta vivir en armonía, hay que ir tumbándole, hay que ir poniéndole, hay que ir reconstruyendo nuestra vida. Se lo pedimos al Señor, le pedimos que este mensaje, que su palabra que hoy hemos escuchado, nos ayude a dar fruto en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En este tercer día de nuestra novena, les hemos pedido una foto del lugar de origen. Quienes trajeron esa foto, acérquense por favor para hacer una bendición. Se les olvidó la tarea. ¿En el celular se puede? Te alabamos y te bendecimos, Padre bueno, porque tú nos has regalado el don de la familia, porque tú has tenido una familia que te ha ayudado a crecer en estatura, en sabiduría y en gracia. Señor Jesús, te pedimos por nuestra familia, por los que están con nosotros, pero también por los que se encuentran lejos. Señor Jesús, tú has tenido una familia, tú sabes el valor de la familia. Bendícelos donde quiera que se encuentren. Y a nosotros ayúdanos a ser profetas de la esperanza. Ayúdanos a enderezar el camino. Ayúdanos a preparar nuestros corazones. Derrama tu bendición sobre estas fotos que hoy te presentamos. Derrama tu bendición en todas nuestras familias donde quiera que se encuentren. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Nos ponemos en pie, por favor, para hacer profesión de nuestra fe, para hacer profesión en esta esperanza en la cual hemos meditado. Creo en un solo Dios, Hijo único de Dios, Dios del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Thank you.
Hermanas, hermanos, aunque sembramos con lágrimas, cosecharemos con júbilo. A sabiendas de esto, invocamos a Dios en nuestras adversidades, esperando el día de júbilo para nuestra vida. Por la Iglesia, para que recibamos la fortaleza y tomemos la resolución de rellenar los valles vacíos que enfrentan los pobres y desalentados al prestarles nuestro auxilio, roguemos al Señor. Por los líderes mundiales, para que rebajen las montañas y colinas que levantan las armas de guerra y la destrucción y allanen el camino hacia la paz del mundo, roguemos al Señor. Escucha nuestra oración. Por los que ejercen autoridad, para que hagan rectos los caminos torcidos que frustran el progreso hacia la equidad y la justicia, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por las personas que corren el peligro de carecer de calefacción o de un techo durante este tiempo del año en el que el clima se torna frío, para que puedan procurar un lugar cálido al que puedan llamar hogar, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos nosotros, para que tomemos en serio el llamado de Juan el Bautista a arrepentirnos de nuestros pecados y a prepararnos para la venida del Señor al mundo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el reposo de todas las almas de los difuntos, especialmente por Susana Herrera y Josefina Figueroa. Roguemos al Señor. Señor. Elevemos ahora las súplicas que han quedado en el silencio de nuestro corazón. Todas esas intenciones que sin ser expresadas ya Dios conoce. Roguemos al Señor. Dios misericordioso, en el transcurso de los siglos has ofrecido consuelo y esperanza a todos los que a ti acuden, concédenos transmitir a otras personas ese consuelo y esa esperanza. Y por tu bondad, escucha las súplicas que te presentamos el día de hoy. Por Jesucristo nuestro Señor, tengan la bondad de sentarse, le ofrecemos al Señor nuestra vida con este canto de ofertorio. Thank you.
Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Que te sean agradables, Señor, nuestras humildes súplicas y ofrendas, y puesto que no tenemos merecimientos en qué apoyarnos, socórranos el poderoso auxilio de tu benevolencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté siempre con ustedes. ¿Tienen levantado el corazón? Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, quien ha venido para salvarnos y nos ha ocultado el día de su venida definitiva, pero viene a nuestra vida en cada acontecimiento, en cada situación, en cada persona, para que lo recibamos en la fe. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos recibido de tu bondad, para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Al Señor Jesús que viene a nuestro encuentro, le decimos gracias, Señor, por tanto amor. Desde aquel momento, hermanos, hermanas, Él es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia. Reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de Cristo, formemos un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles, los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Con la confianza que nos da el ser hijos e hijas de Dios, ponemos nuestra vida, a todas nuestras familias, las que viven lejos, las ponemos en las manos de Dios con la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos vamos a compartir la paz. Les pedimos, por favor, que por las medidas de la nueva normalidad, ese saludo sea en el grupo en el que nosotros estamos solamente. Dense fraternalmente la paz. Hermanos, hermanas, aquí está Jesús, el que quiere llegar a nuestro corazón. Él es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados, las invitadas al banquete del Señor. Para la recepción de la Sagrada Comunión estaremos los dos ministros dándola bajo el cuerpo y la sangre de Cristo. Quien solamente quiera recibir el cuerpo de Cristo, extiende su mano. Quien quiera recibir el cuerpo y la sangre, nosotros lo colocamos en su boca. ¿Tú quieres la comunión bajo las dos especies? El cuerpo y la sangre de Cristo. Vamos a dar el cuerpo.
cuerpo y la sangre.
para quienes el día de hoy no han podido recibir sacramentalmente a nuestro Señor, los invito a que juntos hagamos la comunión espiritual. Creo, Jesús, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo, te adoro y te bendigo por encima de todas las cosas. Me hubiera gustado recibirte sacramentalmente. Al no poderlo hacer, te pido que vengas a mí espiritualmente. Y al haberte recibido, me uno y me consagro a ti. Ah, Señor, y no permitas que jamás me separe de ti. Hermanos y hermanas, recordemos que estamos en tiempo de novena de la Santísima Virgen de Guadalupe. El día de mañana, en su librito, hay un signo que vamos a usar para significar la conexión de la novena con nuestras vidas. ¿Cuál es el signo para mañana? El lazo. Mañana pedimos a los matrimonios que han recibido la bendición de Dios bajo este sacramento que desempolven su lazo y lo traigan el día de mañana. Vamos a hacer la renovación de las promesas matrimoniales. Traigan el lazo. Si lo tienen demasiado empotrado con un cristal y es difícil sacarlo, no lo rompan el cristal, ahí déjenlo. Pero pueden hacer un lacito bonito. No se traigan el mecate del tendedero. Hagan un lacito y lo traen mañana para renovar esos votos matrimoniales. Y decía en la celebración que tuvimos a las 8:30, prepárense también para eso mañana y agréguenle el momento bonito después de la renovación, cuando ya lleguen a su casa, que tengan su recámara con alguna vela aromática, unos pétalos en la cama, para que renueven efectivamente ese bonito momento que vivieron el día de su matrimonio. Recordemos que a través de los signos es que hacemos presentes las realidades del Espíritu. Oremos. Saciados por el alimento que nutre nuestro espíritu, te rogamos, Señor, que por nuestra participación en esta Eucaristía nos enseñes a valorar sabiamente las cosas de la tierra y a poner nuestro corazón en las del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Que Dios omnipotente y misericordioso los santifique con la celebración del advenimiento de su Hijo y los llene siempre de sus bendiciones, ya que creen que Cristo vino al mundo y esperan su retorno glorioso. Amén. Amén. Que durante toda la vida les conceda permanecer firmes en la fe, alegres en la esperanza y eficaces en la caridad. Amén. Amén. Que los enriquezca con los premios eternos cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria el Redentor, de cuya encarnación llenos de fe nos alegramos ahora. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sus trabajos, y les acompañe siempre. Amén. Amén. Vayamos a vivir lo que aquí hemos celebrado, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Que el habernos encontrado con Cristo nos dé la fuerza para seguir adelante. Escuchamos unos pequeños avisos. Oh.
Buenas tardes a todos. Tenemos un horario especial de confesiones por tiempo de Adviento. Estos horarios se encuentran en el boletín. En la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María es el 8 de diciembre. San José celebrará misa en español a las 8 de la noche con el Padre Felipe Martínez. La oficina parroquial estará cerrada este día. El 12 de diciembre tendremos las mañanitas para Nuestra Virgen de Guadalupe a las 5:30 de la mañana aquí en la iglesia. Después de la misa de la 1 de la tarde tendremos la fiesta en el gimnasio. Todos son cordialmente bienvenidos. Les invitamos a que participen de la novena a Nuestra Virgen de Guadalupe que estamos realizando hasta el 11 de diciembre, aquí en la iglesia a las 7 de la noche. Los esperamos. Le queremos dar la cordial bienvenida al Padre Felipe Martínez y Diácono Rodrigo Montelongo. Estamos muy agradecidos y nos sentimos bendecidos de que estén con nosotros. Gracias, gracias a ustedes, a esta familia de San José, a sus pastores, al Padre Irwin, al Padre Lepac. Que Dios los bendiga, los acompañe. Bueno, pues en esta víspera de la Inmaculada Concepción, en esta víspera de Santa María de Guadalupe, saludamos también nosotros diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Feliz y bendecido domingo.